Oye. Cañuelas con el río Matanza para ver si podemos saber cómo está el aquel lugar que... Qué lugar especial, ¿no? Es, exactamente. Es lo que nos moviliza hoy, que es saber festejar el... Se acerca la fecha. Claro, festejar el aniversario de la Matanza, el 29 de julio, y explicarle a los seguidores y a la gente de los buscadores... ¿Por qué la Matanza festeja su cumpleaños el 29 de julio? Así que bueno, estamos por la ruta 3. Está cargada la ruta hoy, ¿eh? Viernes a la tarde. Viernes. ¿Sí? Lindo día. Lindo día, así que bueno. Esta ruta 3 que es la columna vertebral del municipio, ¿no? De punta a punta. La Matanza que tiene los tres cordones, ¿no? La Matanza tiene los tres cordones. Creo que es el único distrito del Gran Buenos Aires, sí, es el único, que tiene dentro de su territorio los tres cordones, el primero, el segundo y el tercero. Son imaginarios, no hay un límite geográfico de eso, pero bueno, siempre se calcula que el primer cordón va de General Paz hasta Camino de Cintura, el segundo cordón va desde Camino de Cintura hasta Carlos Casares, y el tercero es lo que estamos transitando ahora, ¿no? Acá estamos en La Ferrer ya, kilómetro 23. Casi 24, llegando al aeroclub, y que es el sector semirural que tiene la Matanza, ¿no? Catán y Virre del Pino. Y en realidad vos decís, es obviamente imaginario, pero en la forma de poblamiento se nota claramente, ¿no? O sea, la parte más antigua, y está evidentemente la zona más joven de la Matanza, la de poblamiento más cercano. Sí, sí, todavía con mucho espacio para el desarrollo urbanístico, eso es verdad. Incluso tenemos un pueblo, el 20 de junio, ¿no? Exactamente. Y una localidad que todavía no es ciudad, como Virrey del Pino. Lo interesante, que yo siempre trato de recalcar, es que hoy tenemos precisamente lo que decís vos. El primer cordón, que tal vez es el primero que se pobló, el que tuvo más desarrollo. Así, a medida que avanzamos, se nota el cambio en cuanto a la antigüedad o la juventud de los barrios. Sin embargo... por los años que vamos a hablar en este capítulo de los buscadores, tal vez el desarrollo más importante de lo que era el pago de la Matanza era precisamente lo que hoy conocemos como Virrey del Pino. Exactamente. ¿Sí? ¿Se produjo al revés? Claro, bueno, ya lo explicamos en otras oportunidades. En otras oportunidades, que un poco tiene que ver con esto de un asentamiento para la explotación del trigo y transformarlo en harina para pan llevar. Y además, al siglo siguiente, la instalación de las primeras estancias importantes, claro. ¿Sí? Como la estancia San Martín, por ejemplo, ¿no? Claro,
la diferencia entre la matanza rural y la matanza urbana que fue posterior. Exacto. Es decir, el poder económico, el desarrollo de la matanza en el siglo XIX era lo rural y por lo tanto estaba en Virrey del Pino. ¿Y cómo era el tránsito de estos territorios? Que obviamente que no es casualidad que los primeros asentamientos poblacionales, el vínculo con el río, que era el medio de transporte que se utilizaba en aquellos primeros años de la colonia. Hay que pensar que no había caminos en la Matanza. Lo que hoy conocemos como la Matanza, todo esto que vemos hoy superpoblado y desarrollado, era campo. Campo ondulado, con pastizales, con algunos arbustos, y obviamente que había que atravesarlo a caballo, ¿sí? Sin saber si te encontrás con un arroyo que profundo que te impidía cruzarlo. Entonces, las chalupas, las pequeñas embarcaciones recorriendo el río Matanza, el río abajo sería. Que era bastante navegable, tiene tramos muy largos de navegación. Sergio, ¿qué ¿cómo decís? Estás, Alejandro? Muy bien. Bueno, ¿preparados para el nuevo capítulo de Los Buscadores? Sí, sí, qué lindo tema. Muy bien. ¿Qué lugar que está? Muchos se preguntarán dónde están los buscadores en este capítulo sobre es espectacular. El origen de la matanza y sobre todo sobre, vamos a hablar, el aniversario, ¿no? Recordemos que la matanza participó o fue escenario protagonista en los primeros momentos de la colonización española. ¿Sí? La definitiva, que fue la de Juan de Garay en 1580, pero hay un momento en el cual se descubrió un documento muy valioso tiempo después, que se le puede adjudicar a la matanza como su fecha fundacional, su momento iniciático, ¿no? Y que tiene que ver con el lugar donde estamos, ¿sí? Estamos al lado del río Matanza. El río Matanza, muy cerca del arroyo Cañuelas. Exactamente, la desembocadura del arroyo Cañuelas. ¿Qué pasó ahí, Sergio? Según documentos que constan en el Archivo General de la Nación, en 1603 hay un hecho comercial. En realidad no se trata de ninguna acción bélica ni ningún conflicto en particular, sino de un hecho comercial que nos daría el documento exacto de la ubicación del origen de esto que va a ser después partido. Un dueño de un molino harinero, López Tarifa, el hijo de López Tarifa, le va a vender a su cuñado, Cristóbal Nagarro, la mitad de su molino. Y ese acontecimiento, dicho en ese documento, dice ubicado en este lugar que nombrábamos recién, La Matanza, en el Pago de la Matanza. Exactamente, en las Islas del Pago de la Matanza se vende la mitad de ese molino harinero del capitán López Tarifa. López Tarifa había sido parte de lo que fue la colonización, venía en el barco seguramente con Juan de Garay, y este es el lugar donde precisamente se hace la transacción, porque aquí estaba el molino. Y esto nos da varios elementos, Sergio. A ver, primero, la existencia aquí de un molino harinero impulsado por la tracción hidráulica del río y el arroyo, donde había más potencia hidráulica, la unión de esos dos brazos. Y después también nos da una pista importante, o varias. Una que quiero destacar es que si había un molino para hacer harina, uno tiene que sobreentender que toda esta parte que hoy vemos despoblada había trigo sembrado, ¿sí? Había ya algunas pequeñas chacras, había lugares con nuevos colonos. La verdad que era una terrible aventura estar acá en el 1600 y tantos, en el medio de la nada absoluta, teniendo estas chacras que tenían sembradíos de trigo, sí. Y se
ahí se producía el pan para la ciudad, para la aldea todavía, la aldea de Buenos Aires. Exactamente. El pan que era el alimento básico. El alimento momento, básico, sí. Y fundamentalmente esto era otorgado por las autoridades de Buenos Aires, que le cedían una cantidad de producción, es decir, le autorizaban una cantidad de producción de trigo a estas personas que vendían este trigo o el pan ya preparado para la población urbana o semiurbana que ya existía. Otro elemento para prestar atención y tener en cuenta en esos años es que en lo que se conocía ya como el pago de la matanza, no aclaramos por qué lo de las islas, ¿no? Queda asentado en esa escritura de compraventa que apareció en el Cabildo primero y que después, bueno, fue a depositarse en el Archivo General de la Nación, como bien decías vos. Se habla de islas de la matanza, seguramente tenía que ver con los brazos de diferentes arroyos, la cantidad de arroyos que, arroyos que había en la zona, y daba la sensación de que estaban en una especie de delta o algo parecido, pero no, es un error tal vez en ese momento que no tenían la dimensión total de lo que era la matanza. Bueno, hablábamos de la importancia del arroyo Cañuelas y el río Matanza con respecto a la utilidad que se le daba. Obviamente que la fuerza motriz del agua hacía que se muevan el molino a la hora de moler el trigo, pero también hay que pensar que el transporte de la producción, inclusive el movimiento de personas, se hacía a través de pequeñas chalupas por un río Matanza que debería ser un poco más caudaloso que lo que conocemos hoy, fuera de las épocas de lluvia, ¿no? Entonces digo, esto es una vía de comunicación, el río Matanza estuvo presente, por eso es el nombre, ¿no? El nombre este que a muchos les intriga, a muchos les parece que raro, ¿por qué la Matanza se llama la Matanza? Bueno, precisamente porque el río que fue protagonista durante muchos años, tanto de la colonia como también para los pueblos originarios, terminó teniendo el nombre La Matanza porque a pocos kilómetros de aquí, cerca de Ciudad Evita y Casanova, se produce esa confrontación entre el pueblo originario querandí con el indio Telomien con Día de la Cabeza, con los españoles que querían venir a ocupar la tierra que los indios, los pueblos originarios no ocupaban con el sentido que tenemos hoy de la propiedad territorial, pero sí hacían uso de y usufructo de la naturaleza, ¿no? Animales, plantas, arbustos. Y bueno, precisamente esa confrontación entre españoles y pueblos originarios determinó que al lugar, ante la gran pérdida de vidas humanas, calculo que de los dos lados, pero la peor parte la llevaron obviamente que los gerandíes, esa gran matanza termina dándole el nombre al río. Justamente ahí está la diferencia en la forma de nombrarlo. Es la matanza. Matanzas, o sea, la palabra matanza se utilizaba mucho, los españoles lo utilizaban porque ya desde el principio de que los primeros colonos llegaron y abandonaron el ganado que después se convirtió en lo que llamamos ganado cimarrón, es decir, ganado semisalvaje que estaba por la zona, los distintos gobernadores y después el cabildo de la ciudad de Buenos Aires autorizaba la matanza de determinada cantidad de ganado durante ciertas épocas del año. Nosotros tenemos una referencia también concreta, bueno, como hablábamos anteriormente, lo de 1603, pero ya en el Cabildo, posteriormente en el Cabildo de 1611, hay una declaración, un decreto específico, donde habla de Magdalena, Las Conchas y Matanza. Tres pagos. Y los tres pagos, en los cuales se le autoriza a las chacras ya existentes en esos lugares a la producción de pan llevar, de lo que se conocía como el pan llevar, que es estas producciones de trigo para el pan de la ciudad. Y en otras situaciones también se autoriza matanzas de animales, es decir, se diferencia las matanzas de animales de la matanza como lugar. Hay un momento que ahí se toma una decisión política, que es la conformación del virreinato, y eso trae de la mano el paso del estatus de pago o parroquia de la matanza a partido de la matanza, porque se crean los partidos de lo que es la campaña alrededor del fuerte de Buenos Aires. Y ahí se crea el partido de la matanza, que es un nuevo hito
en donde ya se parece mucho más a lo que conocemos ahora, pero con otra expansión territorial, ¿sí? El territorio matancero era mucho más amplio que conocemos hoy y tenía acceso a otras tierras, inclusive muy cerca del partido de Magdalena, que recién mencionabas vos en ese dato. Y en ese proceso también se acompaña con la llegada de, le podemos decir los estancieros, le podemos decir los terratenientes, los primeros dueños de grandes expansiones de tierra consolidadas, proyectos productivos y con poblaciones alrededor de las grandes estancias, ¿no? Sí, este es un tema que ya habíamos estado conversando cuando hablamos sobre los Escurra y la estancia San Martín. Sí, antes de justamente de esta familia tan importante, estuvo los Arguibel, los Madariaga, es decir, hubo muchos emprendimientos que estaban relacionados con estos estancieros, los podemos llamar ya de esa manera, que después sí, se van a convertir en grandes propietarios, en grandes terratenientes. Bueno, estas tierras especialmente son las que pertenecían a la familia Escurra. En una de sus estancias, una de las más importantes de sus estancias, que era la Recoleta. La Recoleta es la estancia más lejana, la que está más cerca de lo que es Cañuelas, es decir, la primera era la Elvira, después está la San Martín y finalmente la Recoleta, que en el reparto, cuando después de la muerte de José María Escurra y se hace el reparto patrimonial en 1874, cuyo uno de sus propietarios más famosos va a ser Marcos Escurra, el padre o el presbítero Marcos Escurra. Muy conocido en la zona, era a través de la capilla que había en la Recoleta, el que hacía los casamientos, comuniones y demás en la región, de la población que tenía esta zona en esa época. Bueno, y finalmente todo este proceso en el cual estamos haciendo el recordatorio por el aniversario de la matanza, en este capítulo de los buscadores, todo este proceso en el cual desde los pueblos originarios, la colonia y el crecimiento de las poblaciones, se cerraría en esta primera etapa con la creación del pueblo de San Justo. Recordemos que hasta 1856 en la matanza no había pueblos, solamente había poblaciones que rodeaban y acompañaban la actividad productiva de las estancias, de las chacras, donde vivía la peonada, el personal de servicio, toda la gente que trabajaba por estos ricos de porteños de clase acomodada. Pero claro, el 25 de diciembre de 1856 se produce un hecho también político o administrativo muy importante, que es la creación del pueblo de San Justo. El pueblo de San Justo, que como decías vos, va a ser después la cabecera de todo el partido, y de ahí la expansión territorial y digamos poblacional y esta inmensa que es la matanza. Exactamente. Toda una cultura en sí misma. Y bueno, queremos estar en este lugar, ¿no? Porque aquí, muy cerquita, imaginamos la producción de los trabajadores que recogían el trigo que habían previamente sembrado, después cosechado, y lo llevaban seguramente a un molino que estaba aquí muy cerca. Te propongo que hagamos una camioneta. ¿Verdad? Dale, vamos a ver si encontramos algo de aquel molino de hace 500 años. Por lo menos paseamos por acá, que está muy lindo.